Bueno, mi nombre es Darío Morris, soy de la Agencia de Extensión Rural de Coronel Suárez, perteneciente a la Estación Experimental Bordenave. Estamos en un distrito que es agrícola ganadero. Nosotros hemos hecho un estudio sobre lo que es el relevamiento de calidad de agua para consumo animal. Por ahí en los campos ganaderos se hace comúnmente análisis de forrajes, más que nada de silos o de granos, pero no se tiene en cuenta el principal nutriente que es para el animal, que es el agua. Generalmente una vaca, por ejemplo, de tambo que pesa 600 kilos consume alrededor de 60 litros de agua, o en el caso de un novillo de 400 kilos consume aproximadamente 40 litros de agua. Esto va a estar directamente asociado a la temperatura ambiente y también va a estar asociado al consumo de forraje que esté haciendo ese animal. Si está consumiendo un forraje fresco, va a consumir menos cantidad de agua. Si está consumiendo un forraje mucho más seco, va a consumir más cantidad de agua. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el tema del consumo de agua. Bueno, en el partido de Coronel Suárez hizo un estudio, un relevamiento de agua para consumo animal. Lo que hicimos nosotros, el equipo de Coronel Suárez, de la agencia Coronel Suárez, se fue a distintos cuarteles, se eligieron establecimientos ganaderos al azar de sistema de producción de ciclos completos y de tambos. Y lo que hicimos fue, por un lado, utilizar botellas plásticas de 500 centímetros cúbicos y a distintos establecimientos, tomar las muestras ahí, previamente enjuagamos las botellas, que eso el productor lo puede hacer tranquilamente, se enjuagan las botellas en el mismo bebedero y ahí se toma una muestra. Esa muestra tiene que estar refrigerada para después enviarla al laboratorio. Tomamos sulfatos, nitratos, flúor, sales totales, que eso es un análisis químico que se hace al agua para ver si es apta o no para el consumo animal. Los resultados en general en el partido de Coronel Suárez es que el agua es apta para consumo animal, si bien es bajo en contenido de sales, y en algunos casos en el noreste del partido Coronel Suárez encontramos presencia de flúor. Esto puede traer trastornos a nivel de lo que es de dentaduras, desgaste prematuro de la parte de dentadura o trastornos óseos. Y también hemos encontrado exceso de nitratos en lugares donde se hacen encierres de animales, en corrales de encierre, más que nada en tambo. Por eso tenemos que tener muy en cuenta el tema del análisis de agua para consumo animal, que muchas veces no lo hacemos. Si uno quiere tomar la muestra, tiene que buscar una botella, puede ser una botella de agua mineral. La enjuaga bien, va al bebedero, la enjuaga dentro del mismo bebedero que consume el animal, toma la muestra ahí y la lleva refrigerada a cualquier agencia de extensión de INTA y ahí algún extensionista lo va a derivar a algún laboratorio de producción animal de INTA, en este caso puede ser la Estación Experimental de Balcarce, que está habilitada para hacer análisis de este tipo de consumo animal.